Así es, Messi. Precisamente aquí nos está preguntando Andrea Torres, que se está tomando el tónico para bronquios y las hierbas secas, pero quiere saber qué otros beneficios tiene el tónico para bronquios. Y para ello, aquí nuestra querida orientadora naturista, Gema Nava, nos tiene la información, precisamente porque el tónico ya tiene un concentrado de plantas medicinales, muchas antivirales, muchos antibióticos, y es donde ahí se genera una, pues un aporte, un beneficio hacia vías respiratorias. Así es que adelante y bienvenida, Gema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Janet. Muy buenos días, maestro Shaya, y a todas las personas que nos escuchan. Claro que sí, de hecho, el tónico para bronquios contiene muchas plantas medicinales, entre ellas dos plantas, que es el propóleo, lo que es el eucalipto, y también contiene lo que es el propóleo. Vamos a hablarles un poquito sobre los beneficios que nos otorgan estas sustancias. El propóleo es un de color rojizo, pardo, amarillo, verdoso, que tiene a oscurecer. También tiene un sabor acre, amargo y un olor muy agradable, de forma que cuando se quema exhala una fragancia de resinas aromáticas. Entre la composición del nutricional que contiene el propóleo, bueno, tiene más de 150 compuestos que se actúan en sinergismo. De hecho, bueno, contiene flavonoides como la acacetina, la cricina amarilla, la pectolina, contiene la reginina, la tectocrina y también contiene ácidos orgánicos como el ácido benzoico, ácido gálico y también ácidos fenoles como el ácido cafeico, cinámico, fenílico y bueno, también contiene ácido ferólico. En cuestiones de minerales, el propóleo contiene lo que es el aluminio, la plata, bario, boro, cobalto, cobre, estaño, hierro, magnesio, níquel, titanio, vanadio y zinc. Y entre las vitaminas que contiene son la vitamina A, la vitamina B1, B2, B3, E, C y ácido nicotínico, también el ácido pantoténico. Contiene además carbohidratos, polisacáridos y otros compuestos. Entre su acción farmacológica que tiene el propóleo, tiene propiedades antibacterianas, cicatrizantes y también, bueno, nos ayuda con heridas sépticas. Es un antiinflamatorio natural, antiviral, antioxidante, inmunomodulador y antihistamínico. Así como entre otras patologías pueden encontrarse que nos ayuda para lo que viene siendo afecciones en garganta, boca, vías respiratorias, estómago, enfermedades en el colon, la piel y también algunas patologías del corazón y de la sangre. Algunos beneficios que nos pueden otorgar el propóleo, entre ellos, bueno, es el hipotensor, hipocolesterilizante, que posee una acción inflamatoria no articular. También ejerce una función citostática porque combate las fibrinas, o sea, del cáncer, por la acción de las amilasas, la lipasa y la tripsina. También es capaz de elevar la actividad complementaria del proceso sanguíneo, ya que tiene un efecto inhibidor sobre la aglutinación de las plaquetas. Esto, bueno, incrementa el crecimiento de proteína, que es la proteína particular del suelo hemático, que en unión del complemento y la presencia de sales de magnesio posee poder bactericida en la sangre. También, bueno, contiene flavonoides que participan indirectamente en el mecanismo de inmunidad celular debido a que estimulan los linfocitos T. Estos reciben el mensaje proveniente de los macrófagos productores de citoquinas e interleucinas y aparte de otras células, informan sobre la presencia de antígenos en el cuerpo. Los linfocitos T actúan como segunda línea de defensa en el sistema inmune, actuando contra células invasoras como las cancerinas, los virus y las células bacterianas. También tenemos, bueno, lo que es el eucalipto. El eucalipto viene de un árbol de la familia que se llama Mitosae, incluye más de 140 géneros, y hay más de 3.800 especies y subespecies. Los principales componentes del eucalipto es el aceite esencial, que es el eucaliptol o el cineol, los flavonoides, los taninos y ácidos. Estos compuestos se encuentran principalmente en las hojas.
Entre los beneficios que nos otorgan, bueno, el eucaliptol, componente esencial, es un potente mucolítico que fluidifica las secreciones pulmonares y favorece la expulsión de las mismas. A su misma vez, es antitusivo, el inhibidor de la irritación bronquial. Se recomienda su aplicación en enfermedades tales como bronquitis aguda y crónica. También, esto es una sustancia activa, es el cineol, produce un efecto terapéutico efectivo en el caso de asma, que se recomienda que, bueno, como recordamos, el asma es una enfermedad inflamatoria común que afecta las vías respiratorias de los pulmones. Entre ellos, los síntomas que incluyen, bueno, viene siendo la tos, presión en el pecho, dificultad para respirar y sibilancias. También es antibacteriana. De hecho, investigaciones sobre el tineol, que es el eucaliptol, han revelado que esta molécula es efectiva contra ciertas cepas de bacterias, incluyendo la Escherichia coli, Enterobacter, el Staphylococcus, mostrando su potencial antibacteriano. Y bueno, como lo mencionábamos en unos momentos, Janet, el tónico Bronchi Junior o Bronchi Vital que contamos en el Centro Naturista tiene estos dos componentes efectivos. Y bueno, el tónico para bronquios es ideal para niños y para adultos. Es recomendable, ¿por qué? Porque reduce la inflamación e irritación del aparato respiratorio, es un analgésico completamente natural, es un antialérgico, facilita la expectoración, es antiinflamatorio, recupera lo que viene siendo la voz. Muchas veces pues nos da un poco de ronquera y nos ayuda a suavizar. También alivia las infecciones respiratorias, impide la replicación viral, elimina la mucosidad, calma la tos, mejora la respiración, protege las mucosas también de los conductos respiratorios y nos ayuda mucho a aclarar la congestión nasal, ya que también fortalece nuestro sistema inmunológico aumentando la cantidad de los glóbulos blancos. Modula mucho el sistema inmune, que es un broncodilatador y antitumoral. ¿Qué te parece esta información, Janet? Me parece maravillosa, porque ahora vemos que de verdad la herbolaria es impresionante, y cuando unimos ciertas plantas medicinales es donde no solamente ayuda para vías respiratorias, como bien lo acabamos de mencionar, sino que también ayuda al corazón, al sistema circulatorio, ayuda también para el hígado. Entonces, en conjunto, cada producto, que por supuesto aquí nuestro queridísimo maestro Shaya Michan, que es un experto en herbolaria, nos regaló un tesoro de vida, y eso precisamente se los estamos compartiendo. Precisamente hablando del tónico para bronquios, que como ustedes bien saben, son fórmulas del maestro Shaya Michan. Y maestro, cuéntenos, es que ¿a cuántas miles de personas ha ayudado este maravilloso tónico para bronquios? Bienvenido, maestro. Mire, el tónico de bronquios, broncomaravilla le llamamos, ayuda muchísimo a quitar cualquier problema de tuberculosis. La tuberculosis la quita el tónico de bronquios. Otra maravilla, aparte que ayuda a quitar el asma, el catarro, la tos, la bronquitis, las enfermedades respiratorias, lo más poderoso del bronco, maravilla, es el tónico de bronquios. Ayuda muchísimo al hígado, a los riñones, al vaso. Tiene una planta que es muy poderosa que se llama cuatecomate. El cuatecomate, véalo por internet, cuántas miles de propiedades tiene esta bendita planta. Y a ver cómo limpia profundamente los riñones y las vías urinarias. Pero lo más importante es los bronquios. Saca las flemas, se toma una cucharada de bronco maravillas y expectora luego. Apenas se la acaba de tomar y está hace un minutito y saca una flema. Y luego otra y otra y va a ver cómo limpia profundamente los bronquios y los pulmones. Y México es el principal país de problemas bronquiales porque se consume muchísimo pan y mucho refresco. 120 millones de refrescos diarios. Ese azúcar se convierte en una acidez en la sangre terriblemente fuerte. Y ahí produce diabetes, cáncer, ya sabes. Así que más preguntas. Así es, maestro. Y de hecho, sí, aquí nos están haciendo muchas preguntas. Nos dice Rogelio Hernández. ¿De qué le recomienda? Porque precisamente tiene bronquitis. Te recomiendo qué cosa, no te escuché lo último.
que tiene bronquitis, maestro, y tiene dificultad para respirar. Y bueno, dice aquí, dice, antes consumía mucha leche y consumía mucho pan, dice, ahora ya lo he disminuido, pero ¿qué recomendamos para bronquitis o vías respiratorias? Mire, qué maravilla que ha dejado el pan, porque el pan se hace un engrudo en el cerebro, los broncos, en los pulmones, se hace mucho moco negro, verde, amarillo, no nos deja vivir. Yo les suplico que en vez de para quitarse el pan, que coma plátanos, el plátano dominico, el tabasco, el plátano macho, que es el rey de todos los plátanos, que ayuda muchísimo a quitar el hábito de comer el pan. Y también otra maravilla muy grande, el plátano macho, que también le ayuda mucho a broncos y pulmones. Es una fruta divina y maduro es más que divino. Así que, por favor, más preguntas. Adiós, maestro. Mire, nos mandan a un corte. Vámonos rapidísimo porque sí tenemos un montón de preguntas. Vámonos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con más información.